qué bueno que nos acompañas en esta tarde. Y bueno, pues ahora sí, detenido Zaragoza, antes de llegar al puente de la Concordia. Aquí estamos ubicados en un estacionamiento completamente. Un estacionamiento que se ha hecho. Ya empezaron un poquito a avanzar, ahí se ven. Pero llevamos alrededor de 16 minutos detenidos. En un momento le informaremos a qué se debe, pero es exactamente en Zaragoza, en dirección hacia la autopista México-Puebla, para que tomen sus precauciones. Hoy es viernes, aparte que los viernes, bueno, es viernes de tráfico, pero hoy está, llevamos un buen rato detenido. Y bueno, pues aquí pueden ver a ver qué es lo que está pasando. Esperamos ahorita tenerles la información de lo que sucede en esta autopista, casi llegando a la autopista, perdón. Estamos por llegar al puente de la Concordia y de ahí subir hacia tomar la autopista México-Puebla. Se han vuelto a detener ya los vehículos. Continúa con nosotros aquí a través de SM Noticias en este viernes. Vamos a mantenerles informados. Buen fin de semana y se acercan las lluvias. Recuerden, ahí está ya el cielo, ya empezamos a nublar, así de que mucho cuidado. Vemos ahí un autobús, está saliendo hacia la lateral. Se cruzó de los carriles de alta hacia la lateral, que pues lógicamente le está costando trabajo porque no es una, es un camellón. Y es que esto lo vemos detenido, como les habíamos comentado hace un momento. Continúe con nosotros a través de Canal M, no se vaya.